Yo pretendía con debate enseñarle a la gente un poco lo que sucede cuando se juntan los dos fontaneros de los dos grandes partidos. Enseñarle a la gente qué hay debajo de la puntita del iceberg, todo lo que sucede realmente. Tú y yo llevamos viviendo del dinero público desde que nacimos. No conocemos otro. No me vengas ahora con exquisiteces. Y el debate es una metáfora perfecta de cómo se relacionan los partidos, cómo estos dos tahúres trabajan y se acuchillan entre sí, pero también cómo acuchillan a la gente de su propio partido. Y también un tema que a mí me parece muy interesante, y es la relación de los partidos políticos grandes, viejos, con los medios de comunicación públicos, cómo los han utilizado, cómo se ha hecho con las televisiones públicas, las autonómicas, etcétera, etcétera. De cada uno y luego dos réplicas. Alternaremos quién cierra en cada bloque y finalizaremos nosotros en el segundo debate. Y por supuesto, debe ser el presidente que cierramos. ¿Qué han pedido ellos? No te lo puedo decir. Mi personaje es la periodista que manda en la Academia de la Televisión y ella es un poco la encargada de chequear que esté todo al gusto de la Academia de la Televisión y sobre todo de que sean condiciones donde no sean los partidos políticos donde, que tengan la última palabra. ¿Y sabes por qué? Porque tengo el poder de atender dentro de muy poco de viaje a la puta calle. Porque además... Todo eso contado de manera que, por lo que me dice el público, se te eriza la piel mientras te sonríes, porque estos dos tahúres son dos tipos muy tremendos, pero también muy, muy irónicos y con sentido del humor. Nada. ¿Tú no te sabes el chiste? ¿El de pa' qué? ¿Pa' cagarla? Pues eso es lo que quiero que haga el mío. Nada, no cagarla. Eso es todo. Cataluña. ¿Qué le pasa? Nada. Podemos fastidiarla con el dato del déficit, pero como no sepa lo que vale un café, estamos jodidos. Hola, yo soy Philip Rogers y bueno, uno de los actores de la obra y interpreto un papel de un político. ¡Vete a Europa! Puede que lo haga. O al Senado. Trata un poco de lo que son las ambiciones dentro de la política y también su relación con los medios de comunicación. Te puedo putear tanto que las privadas dejarán de contratarte por el miedo que me tienen. Pues mi personaje es el número dos de uno de los dos partidos mayoritarios. Es un personaje mucho más frío, calculador, irónico, un poquito menos emocional. ¿Sabes en lo que sí nos dais un buen repaso? ¿En qué? En millones robados. Quiero una lista de lo que vale el café, una barra de pan, el metro, bueno, ya sabes, todas esas ordinarieces, yo no tengo ni puta idea. En el fondo es enseñarles lo que yo he ido conociendo una vez me he metido en el mundo de la política y que no conocía antes de entrar en política. Esto es política. Todo es personal. Debate.